de algo. Bueno, estamos nuevamente aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, @Filben 2022. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este segundo día. En este segundo día y en esta ya comienzo de tarde. Así. Que estamos aquí a través del canal Cultura Venezuela, que nos pueden visualizar a través de YouTube. Exactamente, usted coloca canal Cultura Venezuela en YouTube y lo va a encontrar. De todas maneras, yo tengo allí a mi apuntadora, a mi teleprompter, allí sí, que está haciendo seña. Esa es mi chuleta, que es @canalcultura_ve en Twitter. Porque no crean que me lo aprendí ya, yo me lo sé, pero ustedes se lo tienen que aprender. Todo va por momentos. Sí, es que yo me lo aprendí, pero yo lo sigo ya. Ya los claro, tengo, pero es que usualmente no es lo mismo. Cuando tú lo sigues, ya no lo empiezas a buscar. Exactamente, ya no los buscas porque ya los tienes. Mira, pero contando cosas, tenemos aquí a nuestro lado a uno de los invitados. Javier, él es Javier La Escala, Javier Escala. Javier Escala. Él sí. Es historiador, profesor, investigador del Centro Nacional de Historia del Centro de Estudios Simón Bolívar, es profesor de LONEARTE, es analista internacional y bueno, ha dado muchas herramientas a nuestro país por sus conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, buenas tardes. Sí, es un que... un poco tímido. Yo primero empiezo así y después es que comienzo a acelerar. Me da bueno, mucha risa porque cosa, él dice que es un poco tímido, pero fuera del aire estábamos conversando de muchas cosas. Tenemos como muchos temas, mucha tela para que cortar. Y que yo soy un poco tímido, pero no me den cuerda. Sí. Exactamente. Es que fíjate una cosa, que estábamos conversando precisamente qué viniste a hacer especialmente en este momento, en esta Feria del Libro. Bueno, el día de hoy tengo la presentación de un libro que publicó el Centro de Estudios Simón Bolívar, que es la campaña de Quito del historiador y militar peruano Felipe de la Barra. Eso fue un libro que él publicó en 1923 mientras estaba cursando estudios para ingresar como oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Perú. Entonces, ese es el libro que vamos a presentar. Mire, ¿a qué hora lo vas a presentar? ¿Dónde? A las 3 de la tarde en la sala, no me acuerdo ahorita la sala, pero a las 3 de la tarde, en la Cumbe, en la sala Cumbe. Ah, bueno, ya saben todos, a las 3 de la tarde es la presentación de este libro. Es importante que nos muestres o que les enseñes a las personas qué es lo que se van a, qué van a disfrutar, qué es lo que van a encontrar cuando compren ese libro. Bueno, ese libro en principio es una narración. Fue la tesis que hizo Felipe de la Barra para egresar como oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Perú, y es una narración cronológica desde la campaña de Quito desde la liberación de Guayaquil en el año de 1820 hasta la consecución final de la liberación de ese territorio, que es el actual Ecuador, con la batalla de Pichincha. El 24... Me están pidiendo aquí que cambio. Ah. Okay. El 24... Sí se van a escuchar mejor. Okay. El 24 de mayo de 1822, con esa batalla en la que el mariscal Antonio José de Sucre, que todavía no era mariscal, era general de división, okay, logra la emancipación del actual territorio que conocemos como el Ecuador. O sea, que es un arduo trabajo. ¿Cuánto tiempo duraste para...? ¿A qué personas quieres agradecer? Bueno, antes que nada, al profesor Pedro Calzadilla, que fue antiguamente el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, y actualmente a su presidente Alejandro López, ¿no?, que fue el que me dio la oportunidad, y por supuesto al general Franz Zurita, que es el que le hace el prólogo a este trabajo, ¿no?, de Felipe de la Barra, que fue, como lo estoy comentando, un militar peruano, nacido en 1888 y muerto en 1978, o sea, vivió 90 años, y bueno, no solamente fue historiador, fue militar, también fue ministro de Guerra y Marina, jefe de Estado Mayor, participó en la guerra contra el Ecuador en 1941, miembro de la Academia de la Historia en ese país. Miembro sí. de la Sociedad de Geografía también del Perú, y presidente del Instituto de Investigaciones
histórico militar también allá en el Perú. O sea, fue un militar, fue profesor además de la Academia Militar allá en Perú. O sea, fue un servidor público y fue un historiador bastante prolífico en su obra. Ahora fíjate tú, yo quiero que tú hagas al Canal Cultura de Venezuela, que tú hagas dos invitaciones. Okay. La primera, por supuesto, a la gente a que venga a la Feria del Libro. Y la segunda, a la gente esa que quiere escribir y le da terror. Que le da pena. Exactamente, les da mucha pena, les da terror, sienten que no pueden. Este micrófono sí se escucha bien, sí, ¿verdad? Sí se escucha bien este micrófono. Este. ¿Se está escuchando? ¿Nos estamos escuchando bien por allí? Sí. Ok. Entonces, esas dos invitaciones. Porque a nosotros, a algunas personas, no todo el mundo, porque Venezuela es un país de lectores y de lectoras. Sí. Y también de escritores y de escritoras, un país de artistas. Venezuela es un país donde todos ponemos un granito de arena para que la cultura, como siempre lo digo, siempre brille. Brille con luz propia. Con luz propia. Pero hay personas, no muchas, que les da pena, que les da vergüenza, que dicen que no les da temor comenzar a escribir, incluso ir a la Feria del Libro, porque sienten que no van a encontrar quizás algo que compagine con ellos. Invita a esa gente. Bueno, sí, lo primero es que la escritura en principio no es fácil. La escritura es un arte, pero que las personas con dedicación pueden desarrollar, ¿no? En principio, escribir requiere reflexión, requiere leer bastante. Por ejemplo, si uno va a hacer una novela, requiere haber tenido lecturas previas para recrear, para saber cómo se arma una novela. En cuanto a la narrativa ya histórica, también es una práctica, ¿no? Yo conozco historiadores que son muy buenos con la palabra, pero a la hora de escribir, de llevarlo al papel, de plasmarlo, de hacerlo de una forma muy accesible al público, no pueden, porque le empiezan a meter al discurso histórico cuestiones muy científicas, lo hacen muy cuadrado, lo hacen muy enrevesado, y al final esos trabajos terminan llegando a un público muy reducido. Entonces, el secreto de un buen historiador consiste en conservar un discurso que tenga rigurosidad científica, pero que a la vez sea de fácil comprensión a la gente. De fácil comprensión, dijiste una palabra muy clave, de fácil comprensión, porque no es fácil, o sea, no sé si tú piensas lo mismo que yo, no es nuestra historia, o sea, conocer nuestra historia, que es tan amplia, no en tan es, poco tiempo, no es que no sea fácil, es que es compleja. Claro, es que es súper complejo. Es súper complejo. Y que llegue al corazón, al alma, ¿okay? Que es donde se queda. Yo creo que es la manera de contarlo. Siempre, y que ahondando en el tema que hay que descolonizarnos a través de la lectura, venimos muy acostumbrados a través del tiempo a un estilo muy particular de la forma en que el historiador nos cuenta esa historia, valga la redundancia. Entonces, al cambiar las formas, al hacerlas más accesibles, como tú bien lo dices, o sea, adquieres que más personas vengan, la busquen, le gusten y, por supuesto, la siguen. Pero es la forma de contarlo, es la forma de contarlo. Y de verla, además, porque se suele ver la historia de manera cronológica, cuando la historia son procesos. Los sucesos, los hechos históricos están inmersos en un proceso. Y eso no se ve, o sea, eso se estudia muy poco. Por ejemplo, uno puede decir, Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492. Eso es un hecho. Pero ese hecho está inserto en un proceso, que el proceso es la expansión europea en búsqueda de nuevos mercados. Ahí es en donde se está insertando aquella realidad. Y de hecho, en principio, Cristóbal Colón le está vendiendo a los reyes católicos un viaje al occidente para llegar más rápido a la India, que es en donde estaban las especies. Entonces está inserto en ese proceso de expansión comercial que está teniendo los reinos europeos a partir del siglo XVI, a partir del siglo XVI exactamente, cuando empieza esa expansión en búsqueda de nuevos mercados. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso. La batalla de Boyacá, de Carabobo, está inserto en un proceso, claro, el proceso de la crisis de la sociedad colonial. Y fíjate que son muchas aristas, ¿ok? Por supuesto. Entonces, entenderla toda global es complejo, pero hay sus formas, hay sus maneras. En la Feria Internacional del Libro, en el Canal Cultura Venezuela,
podemos tener acceso a una forma de comunicarnos o a una forma de aprender accesible para todo público, suave, sabrosa, chévere, dinámica, didáctica, creativa. Claro, porque, o sea, hay muchas maneras. Recordemos algo, eventualmente hay aquella creencia que la historia es un órgano muerto que nosotros vemos e investigamos. Así. Pero esta forma, las veces que hemos hablado, de historias, nos ha presentado la historia como ese ser que siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Siempre está cambiando porque el historiador, el que finalmente realiza el discurso histórico, está sujeto a una época, un tiempo. No es lo mismo la historia que se hacía hace 100 años, la historia que se está haciendo en la actualidad. Y no va a ser la misma la historia que se hace en la actualidad, la que se va a hacer dentro de 100 años. Porque el historiador siempre va a tener nuevas herramientas teóricas, metodológicas, filosóficas para analizar las sociedades en el tiempo. Hace 100 años se analizaba desde una óptica romántica, sí, positivista, en el siglo XX una óptica materialista, marxista, y hoy se analiza desde otro, digamos, enfoque, ¿no? Siempre la historia va a ser reescrita, ¿no? Reescrita. Según la interpretación que tenga el historiador en la época que le toque vivir. Mira, Javier, nos quedan 5 minutos, yo me voy a agarrar creo que un poquito más. Claro, pero porque siempre somos, no le diga a nadie. Interesante, ¿vale? No, pero es que sí. Fíjate algo, nos estabas contando que hoy estabas presentando un libro, pero mañana que ¿qué más? Vas a presentar otro. Bueno, mañana presento la obra de Vicente Lecuna sobre la campaña de Bomboná, ¿no? Que fue la campaña que le dio la libertad al sur de Colombia, lo que es Pasto. Exactamente. Y el miércoles tengo otras presentaciones, un libro sobre Piar y otro libro sobre la entrevista de Guayaquil. También que los que voy a presentar el miércoles los publicó el CNH. O sea que ustedes van a ver aquí hoy, mañana, todo lo que Javier tiene, y el miércoles, todo lo que Javier tiene en su cerebro. No, y, y las investigaciones todo lo que ha venido trabajando, porque esto ha sido un trabajo de cuánto tiempo. Bueno, mira, estas obras, la de Felipe de la Barra, fue un trabajo como de un mes más o menos, recopilando, buscando, porque acuérdate que esa obra salió en 1923, ajá, y se quería reimprimir, se quería sacar una nueva, digámoslo así, edición, pero estaban los derechos de autor, y como esa obra es de 1923, ya el autor tiene unos 50 años de haber fallecido, se pudo sacar, ¿no? Porque, claro. Y además esa obra es muy poco, no se conoce aquí. Esa obra se publicó, como lo dije, en 1923, cuando se cumplían 100 años de la liberación de el Ecuador, ¿no? Y fue su trabajo de grado para poder salir de la Escuela Superior del Perú. Mira, Javier, y aparte de presentar tus libros, ¿vas a comprar? ¿Qué libros quieres? ¿Has visitado? ¿Qué quieres? ¿Qué te quieres llevar? ¿Por dónde van los gustos? Bueno, vale, mira. ¿Por dónde van esos gustos? Si es por mí, comprara siempre, pero ya yo soy un comprador asiduo en el puente de las Fuerzas Armadas, me la vivo comprando semanalmente allí. ¿Compulsivo? Compulsivo. ¿De libro? Ya los libros no me caben en la casa, los tengo en el closet, saqué la ropa y los puse en el closet, bajo la cama, tengo los libros regados y bueno, a veces se me complica porque cuando tengo que ir a buscar uno, siempre tengo que remover toda la casa porque no sé dónde están. Eso nos pasa. Libros, demasiados libros, y bueno, para limpiarlos, para sacarlos, unos están en caja, y bueno, es complicado. Pero y no si tienes una, mí, y en tu biblioteca. Que claro. Vas a tener que hacer un fichero. Escucha. Recuerda eso que hacía. Son 6.000 libros, son como 6.000 libros. Claro, pero es que tienes que hacerlo. Claro. Es algo que claro, siempre terminas para haciendo. Poderlo ubicar. Fíjate tú que yo iba a decir en tu biblioteca, perdón, en tu casa. Mi casa biblioteca, aunque ya va a llegar un punto que ya creo que los libros van a terminar adueñándose la casa. Mira, ahora le voy a hacer una pregunta un poco personal. Si quieres la responde, si quieres no. Pero ¿tú vives solo o vives? No, yo vivo acompañado. Ajá, ¿y no te han votado? ¿Y esa esposa? No. Me imagino que le gustan más los libros. Igual. Bueno, ella también se queja. Bueno, ¿hasta cuándo? Que vamos a morir tapiados aquí, nos vamos a morir asfixiados, demasiado libro, el polo, la cosa. Eso ya soy un acumulador compulsivo, pero siempre, gracias a Dios,
los libros me han servido. Cuando he necesitado algo, lo he tenido ahí en la casa. Al alcance, eso es correcto, así es. Porque esa es la idea de tener libros, no tenerlos para adornos, sino para leerlos. Siempre claro. Los he tenido ahí. Nunca me ha faltado material para cualquier cosa. O sea, mira, que tenemos que hablar sobre esto, hay que hacer un trabajo sobre esto, una conferencia sobre esto, tengo el libro ahí. Bueno, ya nos quedan nada. Nos quedan nada. Las, ya nos están haciendo más señas. Sí, ya nos están haciendo más señas que el penado 14 por allá, sí, Paola Pertús. Sí. bueno. Según unos coach de béisbol. Exactamente. Es en serio. O sea, la gente que no los ve, pero sí, podemos evidenciar que aparecen como figuras detrás de cámara. Sí, sí, sí. Toda esa gente que está aquí en este equipo de Canal Cultura Venezuela, les doy muchísimas gracias por esta oportunidad y por los permitir. Invito, agarre su estación del metro de Bellas Artes, camine rapidito, es un momentico caminar hasta la Galería de Arte. Benito Juárez, que está ahí, la estatua de Benito Juárez, que está afuera. Es cruzar la Avenida México, señores. Nada es cruzar más. De la Avenida México. Del metro y listo. Y se viene. Hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo estamos aquí. Domingo 20. Hasta el domingo 20. Bueno, chao. Los quiero. Hasta luego. Besos. Luego. Ya, listo. Avenida México, inaugurada.